Amigas, continuando con el programa, ya aquí en Reinas en Acción nos encontramos con una gran amiga que realmente nos ha traído novedades, exclusividades de algo que ya está sonando, de mucha trayectoria, que tiene realmente mucha historia. Estamos hablando de Carmiña Luna, ella es productora de un grupo de banda de Hermonos y Bananas, así que vamos a saber un poquito más de ellos. ¿Cómo estás, Carmiña? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar en Reinas en Acción, gracias por la invitación. Más que la producción de Hermonos y Bananas como musical, estamos nosotros un poco concientizándonos y concientizando, dando un giro al Nemos, de artistas, de gente que está metida en el teatro, gente que está escribiendo, que están ahí un poquito escondidos, porque a veces no hay buena difusión. Así es. No son como Reinas en Acción, que un poco que nos ayudan a difundir, gracias por eso, pero estamos ahí, ¿no? Estamos atrás de esas personas que tienen mensajes, que tienen testimonios de vida, que nos permiten conocer a Dios, conocerlo y quererlo más, o sea, más que una iglesia, más que estar dentro de nuestro propio mundo. Qué importante de poder transmitir de esa manera algo, transmitir lo que es el concepto, la palabra, ¿no? Lo que es el evangelio a través de la música, de este género. Cuéntanos, Hermonos y Bananas, ¿por qué el nombre? Hermonos y Bananas, ¿por qué? Porque de alguna manera queríamos un poco jalar las orejitas a aquellos hermanos que solamente vamos a la iglesia a escuchar un poco la prédica del pastor, pero no la practicamos. ¿No? Un poco para llamar la atención. Oye, ¿por qué hermanos? Hermanos, porque no eres un hermano, eres un hermano. O sea, mejor Hermonos y Bananas, así salió, como que llamamos la atención. Y este grupo está un poco para concientizar, ¿no? Porque por eso ahora ya decimos HIV, para que algunos no se sientan un poco, un poco ofendidos. ¿Y de cuántos estamos hablando? ¿De cuántos? A ver, somos un grupo que estamos creciendo bastante, porque empezamos un poco a recoger testimonios, a todas las canciones que tenemos en nuestro primer hijo, en nuestro primer disco. Son 14 temas vividos de experiencias personales. Ya cada participante del grupo, Carlos Ciña, Justiniano Palacios, el pastor Denis Arévalo, la gente de producción, los actores Jorge Dafiano, Gladys Hermosa, nuestro productor también de los videoclips, Fernando Montenegro. Tenemos todo un equipo ya unido para la difusión de esto y la recopilación, bueno, como te digo, de testimonios. Este es el primer bebé. Este es nuestro primer disco, que ya lo tenemos también en venta, que estamos nosotros ahí esforzándonos cada día más, nos estamos esforzando para difundirlo, ¿no? Cada tema, y también tenemos nuestros... Ahí tienen imágenes, estamos viendo, ellos son... Eso es nuestro videoclip. Uh-huh. El Historia de unos Mártires. Ya. ¿Por qué? Historia de unos Mártires es la canción número 9 de este disco, de Subterfugios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el pueblo evangélico, los pastores de Ayacucho, Apurímac, Cusco, de la zona de sierra, selva del Perú, fueron los más afectados durante la época del terrorismo. Y eso no se difundió en su momento. O sea, los pastores evangélicos, a través de sus palabras, eran violentados bruscamente. O sea, entraban a las iglesias, los sacaban porque estaban predicando mensajes de conciencia. Algo que muchos desconocemos, ¿no? De esas etapas pasadas, y hoy realmente es bueno recalcar para poder saber en esos tiempos realmente el valor, el esfuerzo que ellos dieron, ¿no? Sí. El amor, sobre todo, por las vidas, por las almas. Todos sabemos que los pastores evangélicos tienen una función loable, tienen una labor así, muy empeñosa, y en esos tiempos, y ahora lo que nos preocupó al grupo fue que la juventud ahora, un poco, los jóvenes, se han olvidado, o sea, no han sufrido mucho, y nosotros por eso plasmamos en el videoclip, que nos ayudó mucho Fernando Montenegro. Algo veo de calcar aquí en estos videos y también pues en las canciones es las letras. Sí, las letras son composición de cada uno de los integrantes. Son composiciones personales, ¿no? Sí. Experiencias vividas, historias. Historias. Por eso es HIV recoge los testimonios, recoge las historias y reflexiona, ¿no? En Historia de unos Mártires nosotros un poco que sentimos eso, que sentimos la necesidad de transmitirle a la juventud. Mira, el pastor que ahora está predicando, bueno, acá en Lima es tranquilo, pero en provincia es diferente la situación, tiene que caminar mucho, tiene que recorrer cerros, a veces no hay agua, a veces no hay luz, a veces hay frío. Como que nos entra a poner a conciencia el cambio de vida, ¿no? Que actualmente estamos aquí y lo que ellos pueden estar pasando allá. Y en la época del terrorismo.
reflexionamos, ¿no? Y como que nos puede entrar a conciencia de la situación. Y en la época del terrorismo fue aún más, ¿no? Porque ellos, los terroristas, entraban, o sea, como hemos plasmado en el video, entraban, ingresaban de forma violenta y asesinaban a quien estaba en contra de su mensaje, ¿no? De su propaganda. Por eso es que en nuestro grupo, más que un poco captar y difundir música, lo que quiere difundir es mensaje, es conciencia, ¿no? Es transmitir ese testimonio vivo. Okay, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de la canción? Pero me parece para que perfecto. Nuestros amigos puedan identificarse de este gran grupo, Hermanos y Bananas. De unos hermanos que fueron brutalmente asesinados en la Sierra del Perú. Del asesino nunca se supo mucho, pero la fe continuó. Y habrán dicho los poetas, entre sus versos y sus historias, ya hay tanta violencia que no se puede predicar. Y la palabra amar, poco podemos hoy conjugar. Habrá que ser valientes, ponerse a luchar. Están matando cristianos, vamos y les das la mano. Les pusieron fusil entre esos mil. Están matando cristianos, vamos y les das la mano. Vamos a usar 3, 2, 1. Bien, acabamos de ver este video. Realmente que las imágenes nos muestra, imagínate, son imágenes. Impactan bastante. Que nos hacen reflexionar. Sí. Nos hacen reflexionar. Cuéntanos, actualmente ellos dónde están, dónde se encuentran. Ahorita estamos recogiendo, como te decía, testimonios, trabajando mucho al interior del país, trabajando mucho también lo que es Lima, trabajando mucho, nos juntamos a veces hasta muy tarde, porque estamos trabajando arduo en este grupo, en este movimiento, ¿no? En este movimiento que nosotros queremos un poco difundir la labor que hace cada uno. Por ejemplo, tenemos talleres también de teatro donde están, todavía no los difunden mucho, pero nosotros estamos ayudando, apoyando a todas esas personas. ¡Qué bueno! Ellos ya muy pronto estarán también aquí. Sí, van a venir acá. Ya les he dicho, lo que pasa es que ahora justo estábamos, a uno lo tenemos por Tacna, ya. Y no pudo venir, el otro está un poquito ocupado con algunas obligaciones claro también, sí, pero personales. Ellos van a estar aquí también en nuestro programa para poder deleitarnos de... Vamos a traer el último, sí, acá sí nos comprometemos porque estamos sacando el videoclip de reflexiones. Eso va a ser un poquito más un llamado de atención porque estamos un poco olvidándonos qué es la comunión con Dios. O sea, nosotros como seres humanos no podemos olvidarnos que Dios claro es único que sí. Y que Dios es nuestra presencia siempre y agradecer eso, ¿no? Ok, Carmilla. Pero el disco sí está a las ventas, nos así pueden es, llamar. Claro. Sí, nos pueden llamar. ¿A qué teléfono se pueden al llamar? Al 243-8716. También tenemos la página en el Face. Tenemos la página Hermanos y Bananas, HIV. Le das un clic me gusta y estás apoyando la difusión del arte cristiano. Muy bien, amigos, ya saben, si ustedes quieren que la banda esté presente, de repente alguna campaña, alguna actividad, algún evento que ustedes van a realizar, pues simplemente comunicarse. Se comunican al 243-8716, voy a repetir el teléfono. Uh-huh. Y también los discos van a estar en las librerías también muy pronto. Okay. Y estamos ahí difundiendo este mensaje. Muy bien, ya saben, este es el disco de Hermanos y Bananas que no debe faltar en su colección musical. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí y bueno, esperamos que vengan los chicos para poder deleitarnos de su mensaje. Sí, sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Reinas en Acción.